Buenas tardes. Hay excelentes noticias para los usuarios de la plataforma de comercio electrónico basada en PrestaShop, pues muchos a los que yo les he servido como consultor, integrador o desarrollador, vienen con la expectativa y con la ilusión de muchos cambios en la plataforma básica de PrestaShop. Y la verdad es que con la nueva versión 1.6, PrestaShop se vino con todo, superó todas las expectativas. Y es que además de que ahora esta versión es 100% responsive, es decir, que viene optimizada para todos los dispositivos móviles, sean Android o smartphone, también tiene un revolcón enorme en su estructura back office, haciéndola más intuitiva, más liviana y optimizó enormemente el manejo de caché, dándole la oportunidad al administrador de optimizar el rendimiento de la plataforma según las expectativas de producción. Es decir, que ahora con esta plataforma es posible montar una pequeña solución para 50 o 100 visitas diarias, dándole un manejo de caché del modo tradicional o involucrar más hardware, incluso más servidores a la plataforma para robustecerla en un ambiente de producción de 5.000, 10.000 o 20.000 visitas diarias. De verdad que esta versión de PrestaShop a mí me tiene descrestado. Les voy a mostrar ligeramente la parte front office. La parte del back office le enseñaré por secciones en tutoriales como es de costumbre. Bien, iba a organizar la presentación por la parte más destacada del front office, pero realmente todo es destacable. Entonces, veamos primero la distribución de los banners. Esta versión se vino con todo con respecto a los espacios publicitarios. Puede verse saturada, pero es que todo es opcional. Empezando porque en la parte superior del top menú se puede configurar un banner de longitud plena, como este, que viene por default. Y el showcase tradicional pues viene optimizado con este pequeño scroll. Lo bonito de esta distribución es que dejaron en la parte derecha para dos banners verticales estáticos y la tienda empieza desde la siguiente sección. Aquí hay banners para todos los gustos. Noten en la parte inferior, antes del pie de página, banners distribuidos en tres columnas, banner de tres cuartos, banner de un cuarto. Ahora veamos el cambio en el top menú. Noten que con el efecto Overmouse despliega los submenús con imágenes. Bien, ahora veamos la presentación de productos. En la presentación de productos, noten la gran diferencia de la distribución modular. Primero, monta el path, recordando la navegación sin columna derecha, monta línea de subcategorías y enseguida viene una de las más bonitas transformaciones de PrestaShop, que es esta, la opción de la vista en cuadrícula o la vista en lista. La vista en lista, pues para cada producto monta un renglón. La vista en cuadrícula monta los productos de la subcategoría por la que se navega. En este caso, esta la monta en una cuadrícula. Ahora, los efectos Overmouse evita que el cliente tenga que ir a navegar en el detalle de cada producto. Overmouse le muestra lo que el cliente necesita saber: el precio, el color, el store, la disponibilidad y el obvio botón de carrito de compras. Este tipo de efectos es lo que la gente añoraba ver algún día en PrestaShop y bueno, ya lo tenemos. Sigamos viendo. En la parte izquierda tenemos la combinación de atributos. Esta parte es fácilmente configurable en el back office. Consiste en que, de acuerdo al tipo de producto, se le configuran atributos que permiten dinamizar el precio. Por ejemplo, en este caso, el producto es ropa. La dinamización de precios consiste en que el mismo producto con distinto atributo, por ejemplo, con distinto color o talla, podría cambiar de precio. Este panel se vino muy enriquecido, con filtros, con atributos y la barra que valía varios
dólares en un módulo especial. Ahora la tenemos en la versión estándar de PrestaShop, la barra de rango de precios. Finalmente, el pie de página pues hace caso a las recomendaciones de usabilidad que se vienen dando para estandarizar páginas web y grandes portales. Acá no hay mucho que explicar, porque es obvia la distribución de la información de pie de página que la mayoría de ustedes la notarán estándar si la comparan con cualquier portal. En cuanto al proceso de compra, noten la primera gran diferencia, el efecto Lightbox, que consiste en que coge la información relevante del producto, la enmarca y la oculta del fondo, poniéndola en una caja de luz, o comúnmente llamada Lightbox. Ahora, en cuanto al proceso del Shopping Cart, voy a hacer un demo para mostrarles la versatilidad de esta nueva versión. Ir a la caja, la identificación del usuario, la selección de la dirección, la selección del medio de transporte que debo elegir y finalmente seleccionar el medio de pago. Bien, amigos y clientes que tienen sus tiendas virtuales en las viejas versiones, noten que valió la pena la espera. Ya es hora de pasarse a PrestaShop Responsive y sacarle provecho a esta gran plataforma. Muchas gracias.